Y hoy en directo vamos a Venezuela porque hay expectativa después de que el presidente colombiano Gustavo Petro propusiera una cumbre internacional sobre Venezuela que se llevará a cabo en Bogotá la próxima semana con miras a desatascar el proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolanas. Además, el mandatario dijo que las sanciones impuestas a Venezuela por Estados Unidos serán tema central durante su encuentro con Joe Biden este 21 de abril. Conectamos con Daniela Zambrano, corresponsal de France 24 en Caracas. Daniela, ¿es viable este levantamiento de sanciones que propone Petro? ¿Qué reacciones hay en la capital venezolana? Hola, ¿qué tal? Para poner en contexto la audiencia es importante recordar que el pasado primero de marzo la propia administración estadounidense prorrogó el decreto que mantiene a Venezuela o califica a Venezuela como una amenaza para la seguridad estadounidense y su política exterior, precisamente el decreto que permite aplicar sanciones a países en determinadas circunstancias. Y recientemente también un portavoz de la Casa Blanca advirtió que Estados Unidos se reservaba el derecho de endurecer las sanciones en caso de que hubiese más represión contra los opositores, que haya incumplimiento de los acuerdos por parte de Nicolás Maduro, por lo que no parece tan viable que se puedan levantar las sanciones en su totalidad, tal y como lo ha solicitado en múltiples oportunidades Nicolás Maduro y su gobierno. Una de las primeras reacciones que ha habido a través de las redes sociales a esta propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro ha sido por parte del dirigente opositor Juan Guaidó, quien decía que eliminar las sanciones extinguía la posibilidad de llegar a un acuerdo y le da un cheque en blanco al gobierno de Nicolás Maduro para seguir violando derechos humanos decía para que hubiese cero sanciones en Venezuela tenía que haber 100% democracia y el hecho de que no había democracia era las razones por las cuales había sanciones sin embargo también es importante destacar que Estados Unidos decidió flexibilizar las sanciones impuestas a la estatal petrolera para que Chevron pudiera explotar petróleo en Venezuela porque tenía intereses económicos al respecto otro tema que centra la atención en estos momentos es la cumbre internacional sobre Venezuela que se llevará a cabo en Bogotá la próxima semana. ¿Qué se espera de este encuentro y quiénes van a participar? Lo que se ha anunciado por parte del gobierno colombiano es que cerca de 15 países van a participar con representación de ministros y cancilleres. Entre los que se conocen hasta el momento estaría por parte de la Unión Europea España, estaría también Francia, Alemania, por América Latina, Argentina, Ecuador, Brasil, Canadá. Se había especulado si Estados Unidos iba a participar o no. Era uno de los invitados. Eh, más temprano, el presidente Gustavo Petro desde Nueva York dijo que estaba entre los países invitados y se esperaba su Presencia en esta cumbre que se va a realizar el próximo 25 de abril. Inicialmente, el propósito era destrabar el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano, que recordemos ha estado estancado desde que se acordó que se liberaran unos fondos que estaban bloqueados en el extranjero para que el gobierno los pudiese invertir en materia social. El gobierno condicionó a que continuara el diálogo, a que esos fondos fueran liberados, y esto no ha ocurrido hasta el momento. Uno de los principales en reaccionar ha sido el propio presidente Nicolás Maduro. Que, han dado, que ha dado su total respaldo a este próximo encuentro. Dijo que deseaba que fuera exitoso, pero a través de un comunicado la Cancillería advertía que la única forma de continuar con los diálogos en Venezuela era precisamente que se levantaran las sanciones.